Saludo a todos y... Uy, perdón. Un saludo a todos y bienvenidos aquí a un nuevo directo del canal de Vasajón Gamer, donde vamos a empezar. No es que vayamos a continuar, es la primera vez que digo esto desde hace mucho tiempo. Vamos a empezar con Far Cry 6, por fin. Lo tenía muchas ganas, ya digo, lo he puesto en el tweet. Teníamos muchas ganas de traer al canal y obviamente ahora pues toca ponerse al lío. Vale, esto ya está puesto. Toca ponerse al lío. ¡Viva la revolución! Muy buenas, José Manuel. Vamos a ver qué tal se nos da. Pensaba que iba a haber una... Hostia, esto va a quedar raro. Pensaba que iba a haber una intro, pero no. Tenemos que elegir un poquito más de cosas. Y... ¡Pay! Sí, es que me he cambiado de orientación porque en vez de jugar mirando para allí, voy a jugar mirando para aquí. Entonces, para que no parezca que estoy mirando fuera del directo, pues me he puesto de esta manera. Bien, nos dice. Vamos a hacer así. ¡Pum! Bueno, espera, todavía no. Porque tengo que tener por aquí. Uy, ¿dónde está? Aquí. Vale. Esto va a quedar poco pro, pero de primeras es lo que tiene el tener solamente un PC para hacer todo. Así que entre eso, que estoy un poco a la expectativa de la carrera de Judith, que la tengo que ver. Bien, tenemos modo acción o modo historia. Obviamente, vamos a ir al modo acción, ¿vale? Sí, esto no se me ha quedado pillado, por cierto. Se me ha quedado pillado. Empezamos bien. Empezamos bien. ¿Qué? Oye, Dani. No, se me ha quedado pillado, ¿vale? Apaga esa mierda. Apaga esa mierda, un momento. Empezamos bien, ¿eh? Empezamos muy, pero que muy, muy bien. Y otra vez aquí la galleta. Vamos a cerrar el juego y vamos a volver a abrirlo. Porque vamos. Esto, ya digo que el tema de este de andar cambiando pestañas y una cosa y otra, cuando tienes dos PCs, puta madre, cuando tienes solamente uno, pues hay que joderse un poquito. Pero bueno, la idea es empezar el Far Cry 6 desde el modo historia. O sea, desde el modo acción, que viene a ser lo mismo, pero con di más disparos. Vamos a dejar ya que estamos. Vamos a dejar la intro. Vale. Vamos a dejar la intro. Y lo vamos a dejar así. Me he dado cuenta de que tengo este botón para cambiar la cámara. Y ahora ya lo tengo todo cuadrado. No tengo que andar saliendo y entrando como estábamos haciendo antes. Uy. Coño. Nada, oye, ahora no te quieres poner la pantalla completa. Gracias. Vale, configurando el perfil. Seguro que hay ubidrogas, segurísimo. Segurísimo. Yo pensaba que hoy iba a tener. Hostias, en serio, ¿eh? Lo del tema de del foco en juegos que no son de Steam va como el ojete. Configurando perfil. No deberías de tardar en configurarlo, desgraciado. No lo tengo. Y así se queda la cosa. Madre mía, los juegos que van a medias. Ya digo, ¿eh? Esto es más problema de Windows que del juego. Pero cuando no quiere, pues no quiere. Madre mía, en serio, ¿eh? Bueno, una vez que ya está cuadrado todo, que arranque el juego y comenzamos. La cosa es... Probé un poco por tema de rendimientos y tal, iba perfectamente y ahora pues esto. Hostias, pues a ver qué lo dices. Empezamos. Sí, prefiero ponerlo a... Buenas, Mac Forever. La verdad es que lo que intenté fue probar el modo este, el DLC de Pass, y me decía, hasta que no llegas a no sé dónde no puedes jugar. Y yo, joder. Vale, y tenemos el AMD. Viva AMD. Pero no sé dónde va a haber lo de Judith, si me da estos problemas para cambiar el foco. Bueno, pues lo dicho. Vengo jugando a Far Cry desde el primero. Sí que los primeros, sobre todo el Far Cry Instinct este, era un poquito decepcionante. Pero luego, pues el juego fue ganando adeptos. Voy a dejar la intro, que es bastante, bueno, que es bastante espectacular. La cuestión es que Far Cry, después del 2, que fue el Far Cry 2, fue un juego incomprendido, quizás porque se pasaron de la raya con esa amplitud del mapa y todo lo que querían hacer en torno al mapa abierto, el ir abriéndote tú por misiones y tal. Far Cry 2 era un juego que además rompió en algunos
aspectos técnicos, y a día de hoy puede ser uno de los Far Cry que tiene mejores avances tecnológicos dentro de lo que es el propio juego, que incluso los que vinieron después. Far Cry 3 fue la revolución y fue el inicio de una serie de juegos que muchos dicen que son clónicos, pero la verdad es que da igual que sean clónicos, resultan igualmente buenos todos ellos. Sí que igual hubo un poco de bajón en el de Pajan Min, que fue Far Cry 4, pero quizás fue más por los propios personajes. En líneas generales siempre han construido una historia muy buena en torno a este concepto, empezando por Bas Montenegro, Far Cry 3, una historia buenísima de unos jóvenes que iban ahí a pasarlo bien en una isla tropical y no se dieron cuenta de lo que había en esa isla tropical, y estaba Bas. Y la lía vamparda, y bueno, ahí el tema está de la tribu, los ancestros y la leche. Luego llegó Far Cry 4, que fue demasiado continuista, Pajan Min no era un personaje demasiado carismático, la ambientación estaba bien, pero era como que el conjunto no cuadró. El tema de la mitología hindú, digamos, no llegó a... y eso que era bastante espectacular, no llegó a gustar tanto como... esas parafernalias isleñas del Far Cry 3 tampoco igual era tan exagerado. Luego llegó Primal, juego también un poco incomprendido, un poquito incomprendido, el Far Cry Primal, porque era muy, 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 muy bueno en prácticamente todo. Y luego llegó el Far Cry 5, que también empezó con mal pie, pero luego resultó ser un juego que a nivel narrativo nos sorprendía, sobre todo con Joseph Seed y toda esa historia que tenían en torno a esa secta. No sé, es nostradámica, ¿no? Es un poquito como uff. Y después de eso llegó el New Dawn, que fue un concepto, era una secuela y era un concepto distinto para un Far Cry. No estaba mal, pero quizás le faltaba un poquito ese concepto de Mad Max. Quizás estábamos también un poquito resarcidos de la inclusión del amigo Rage 2, que era un juego que poco tenía que ver con el 1 y que dejó muy mal sabor de boca, considerando ese aspecto, ese diseño estilo Mad Max. Vamos a nueva partida. Vamos a eliminar esta, porque en el fondo esta fue con la que he hecho la prueba de rendimiento. Modo acción. Y nos vamos. Mad Max Verstappen, dice José Manuel. Madre mía, Mad Max Verstappen, sea posible. Cuánto humo. Antón Castillo, interpretado por Giancarlo Esposito. Mis verdaderos yaranos, les hablo armado con la verdad. Por mucho tiempo, los políticos robaron este país, pero ustedes eligieron una visión, una cura, un camino al paraíso. Viviro, creado por nuestros brillantes científicos, es el tratamiento más efectivo del mundo contra el cáncer. Es cultivado dentro de nuestro tabaco y modificado con el fertilizante más puro. Viviro es la llave para reconstruir el paraíso. Pero el paraíso tiene un costo. Esto no lo entenderán nuestros enemigos. Yara no me eligió para que hiciera lo fácil, sino para hacer lo correcto. Y, con un enfoque renovado, les presento el plan del paraíso. El plan. Los verdaderos yaranos de la isla serán elegidos para producir suficiente viviro para curar al mundo y salvar al país. Estos yaranos con suerte serán elegidos al azar. Incluso mi propio hijo Diego podría ser elegido. Oye, Dani. Y como un verdadero yarano. Apaga esa mierda. Con una sonrisa en el rostro. Precisamente. Eso es lo que quiere Castillo. Basta ya, Alita. ¿Crees que solo se llevan a verdaderos yaranos? No, a marginados, pobres, huérfanos como nosotros. Él está regresando la esclavitud. ¡Ay, Yara! ¡No puedes huir de esto! Espera, tú nos abandonaste. Te fuiste a la selva con esos guerrilleros. Libertad. ¿Eh? ¿Y ahora vienes a reclutarnos para la cruzada loca de Clara García? No, es hora de despedirnos. Dani,
Di algo, carajo. Bueno, ahora es cuando elegimos qué somos. Si hombre o mujer. Yo lo siento por Forza Horizon, pero yo la barba la tengo porque soy hombre. Es lo que me ha tocado. Escribieron mal mi nombre. Dani, podrías ayudar a Libertad. Te entrenaron. Pudiste ser soldado si no fueras así de come mierda. Ven con nosotros, Lita. Coño, nunca me escuchas, Dani. Oye, ya es hora. El bote espera. Bebidas en México. Cena en Miami. ¡Hala! ¡Coño! Eso. Malditos apagones. Es mucho para un apagón. Coño, ¿ya te vas? Oye, ¿qué pasa? ¡El fin del mundo! Y voló. Vendrán para reconstruir el paraíso. ¡Ay, carajo! ¿Qué coño? Mejor, lo mejor es el doblaje con los subtítulos, ¿eh? Todos nos iremos. ¡Alejo, no! Los reclutados deben reportarse. ¡Alejo, abajo! ¡A la mierda, Castillo! ¡Alejo! ¡Acá! Los reclutados deben reportarse. Dani, para reconstruir el paraíso. Debemos irnos. Ahora bien. ¡Ahora! El bote. Ven conmigo. Promételo, Lita. Sí. Vamos, Dani. Bueno, que se lía. Madre mía, y voló. Fue algo estrambólico. Efectivamente. Vale, vamos para allá. Lo que está mal es que está bien escrito. Vale. Bueno, aquí nos explican. Sigilo, el tema del medidor. Ya sabemos, cuando empieza a llenarse, hasta que no se llena, no nos han visto. Y ya está. ¿Vale? Esto como siempre. Ray Tracing, loco. Oye, Rota, debiste responder al llamado. El siguiente imbécil que abra la puerta será Dani Rojas. Vámonos. Vamos. Mira para el otro lado. Mira. ¿Quién ha sido? ¿Y eso? ¿Por qué me ha salido por ahí? Si esta parte es la que hice ayer. ¡Ojo! Sale Machete. Creo que era un DLC eso, ¿eh? Pues nada, vamos a ser un poquito más rápidos porque luego resulta que se dan media vuelta. Pero ha salido uno de ahí arriba, es increíble. Vamos a darnos un poquito más de prisa. Oye, Rota, debiste responder al llamado. Porque aquí hay algo que no ha ido muy bien. Ya sabemos cómo funcionan los juegos de Ubisoft, ¿no? Antes, en serio. Por aquí. Bien, bien. No me resistiré. No me resistiré. ¡Diablo! Por favor, tengo una familia. Esperen, no disparen, no disparen, no disparen. Ahora ya sé que a este no le puedo hacer nada. ¿De dónde ha salido el tanque? Tenemos que cruzar esa plaza. Nos van a ver. No, no.
Salgan y párense frente. Son muchos soldados, Lina. Ha habido una... Ve a las alcantarillas, el té. Esto es para quitar el esto. Va, para adentro. ¿Dónde carajos me llevas? Sí, ya veréis en este juego. Otra vez que está bien escrito, ¿no? Camino de guerrilleros de la Revolución del 67. ¿Reconoces las marcas? Sí, de cuando éramos niños. Ha dicho antes, pero no lo pillo muy bien. ¿Iba la revolución? Lo han escrito con V, está mal escrito. Bueno, nosotros vamos y ya está. Digo, lo mejor es ese subtitulado que no se corresponde con lo que dicen. Es increíble. Es mucha sangre. Salida, hay unas escaleras preciosas aquí. Falsos yaranos, los veo, traidores. Soldados, por ahí. No te pierdas, Lita. Bien. Como el entrenamiento, ojo. Esperanza está confinada por orden del presidente. Ahí está el susto. ¿Estás bien? Sí. A ver, sube. Y adelante. Hay un terrorista en mi departamento. Lo siento. No queremos problemas. Ya ves. Hay un terrorista. Hola, señora, soy el desollinador. El de Mary Poppins, tío. Madre mía, si aquí entran y disparan. ¡Buena, Johnny! Me ha hecho gracia que antes estaba detrás mío y de repente aparece delante. Muy bien. Sí, no, es una pena. A ver. Pero si es para aquí. Bueno, a mí me parece que vaya para aquí, así que voy para aquí. ¿Dónde está la policía? ¿Van a dejar que los militares nos maten? Noche de la muerte. Sí, una bonita referencia a la noche de los cristales rotos, pero... A correr. Shift para correr y a correr. Bueno, vamos ahí. Por favor, tenemos que subirnos a ese bus. Buah, tienes el Odyssey por delante, señor. Madre mía, casi nada. ¿De lo que valen esas cartas? Déjanos pasar. ¡Qué mierda! Marco, siempre haciendo nuevos amigos. Dani, llegan tarde. ¿Dónde está Alejo? Se dio su boleto.
para su familia. Mentira. Alejo es huérfano. Alejo ya no irá a ninguna parte. Vamos, Marco. Déjalo subir. Vamos. Buen hombre. Gracias. ¿Qué carajo, Singao? Déjanos subir. Gracias. No te preocupes, chamaco. Toma. Es lo único que tengo. Esto no está bien, Danny. Deberíamos luchar, no huir con los Yankees. Alejo te dio un maldito regalo, Lita. Sobreviviremos. Como en el orfanato, como en la academia. ¿Qué fue eso? Por favor, no, este es un bote pesquero. Dios mío, no, no. ¡Hala! La Judas Priest, sí. Antes de ser el presidente, mi papá amaba pescar. Nos subíamos a un bote como este y atrapábamos peces y luego los liberábamos. Me decía, no tiene que ser por tu estómago, mijo. Es por el desafío. Excepto cuando atrapó un marlín grande, gordo y jugoso. Estaba muy orgulloso como para dejarlo. ¡Maldito tirano! ¡Envenenaste a Yara! ¡Envenenaste a tu hijo! ¡Hala! Nadie te ha pedido la opinión. Hoy atrapé a un pez muy grande. ¿No es así, Diego? ¡Diego! Sí. Lo no del doblaje yo sigo diciendo que no está bien, ¿eh? Pero bueno. Es raro en Ubisoft, ¿eh? Es raro. Te atrapé, mijo. Ya es hora de llevarte a casa. No quiero seguir con esto, papá. No tenemos opción. Déjalos ir. Pueden trabajar, hacer vivir o... ¿Verdad o mentira? ¿Verdad? Podrían ser buenos trabajadores. Ayudarían a reconstruir el paraíso. Pero si querías que vivieran, nunca debiste haber subido a este maldito bote. 13 años. Y Diego ya muestra tanta compasión por su pueblo. A ¡hombre! Estos peces... los atraparemos. Muy buenas, Miguel. Y los soltaremos. Señor Miguel. Ay. Acabas de subir de nivel. Eso es. ¿Pero qué cojones pasó? Los jodieron. ¡Vamos, vamos! ¡Ay! Sí, hombre, es una cinemática, no tengo que hacer nada para ver. Sí, hombre, es el tutorial. A los que tenemos, digamos, hemos jugado a los Far Cry, esta parte es la de... Ay, esto me suena, ¿verdad? Bien, pues nos han pillado con el barco. Y ahora estamos durmiendo la mona ahí en la playa. Era todo un sueño y ahora sale Resines. Es mucho mejor jugar en inglés, me lo estaba imaginando. Más que nada porque el doblaje al castellano. No siento las piernas. Carajo, esto es mi culpa. Mi teléfono. Olvídalo, Lita. Mi teléfono. Mi celular. Esta es la playa, Dani. Es el maldito destino. ¿Qué? Se esconde aquí. Clara, libertad. Ah, esto es voz en latino. Julio. Joder. Carajo, Julio. Todo está aquí. Toma mi teléfono. Sigue el código, como cuando éramos niños. Basta, Lita. Espera, buscaré ayuda. ¡No! Dale esto.
Clara te ayudará. ¿No lo entiendes? Tuviste suerte, Annie. Tú tuviste suerte. ¿Y se murió? Lo siento, Lita. ¡Ay! Esa cara. ¡Madre mía! Híjole. La verdad es que lo que le hace falta precisamente es darle. No, hombre, más énfasis, ¿no? Porque es la hostia. Pero vamos, ahí ya está. Todo era un sueño de resines y ya acabó el juego. Rollo Blade, sí. Sí, no, no, no. Es muy, muy, pero que muy llamativo. Lo he comentado antes, que me estaba dando cosa. Aquí volvemos. Y epa. Me estaba dando cosa jugarlo en castellano, pero la hostia. Más que nada porque, hostias, Giancarlo Esposito es un actor que sabe castellano. Podía haberlo doblado. Podía haberlo doblado. Bueno, tenemos un. Descansa en paz, Lita. Digamos que si tienes a Giancarlo Esposito para hacerte el doblaje, ¿por qué cojones no usas a Giancarlo Esposito para hacer el doblaje? Espera, por aquí había una caja. Bueno, ahí está. Vale, ya tenemos una pistola. No sé qué voy a hacer con esto. No sé qué voy a hacer con esto, la verdad. Seguro que si exploramos por aquí hay coleccionables. Vale, lo de las fotos. ¿Cómo carajo sigue funcionando? Estas marcas deben ser el código del que hablaba Lita. Ah, esto es interesante. Esta idea está bien planteada. La de el móvil, tienes las fotos con, en vez de coger y poner directamente el dibujo, te ponen la foto en el móvil. Lo raro es que no salga el WhatsApp. Lo que decías, me estoy acordando ahora lo que comentaste de mientras veas bien el agua. Ah, el agua se ve bien. Bueno, hasta ahí. A ver. Increíble. Objeto artístico de cojones, ¿eh? Y el caminito era azul, sí. Plastidecor, pero. Estamos viendo que ahora rasca aquí un poquito. Tenemos que seguir. Lo mejor es ver el mapa y decir, tenemos que ir para allá. Vale, pero luego tenemos aquí unas marquitas. Propio de Far Cry. Y si estoy por bajarle un poco la calidad para ver si se mantiene, porque estoy viendo que el directo se va bajando un poco. Lo más complicado ahora mismo. Aquí está esto. Una banda azul. Debe ser de Libertad. Sí, pero está muerto. Vamos a. Uy. Vamos a hacer una cosita. Tenemos el modo foto también para ver. Pero en imagen. Ahora mismo lo tengo puesto en ultra. Vamos a ponerlo en alto. ¿Lo has cogido o...? La verdad es que de ultra esto para hacer el stream. Lo que importa es el juego. Mierda, ¿quién dispara? Es que esta parte es justo la que hice. Llega hasta por aquí. Porque estaba haciendo precisamente estas pruebas y, bueno, ahora parece que se mantiene a 60. Posiblemente se mantenga más, pero lo tengo capado. Vale. ¿Cómo supe que buscabas cosas para Libertad? Solo tuve que olerte y por eso moriste. Ahora iré a reportar eso. En cuanto a ti, a ver, serás lentamente devorado parte. ¿En serio? Por parte por... Ahí de nuevo, lo escuché de nuevo. ¡Suelta esa! ¡Por ahí! ¡Ahora! En serio, Vale, ahora ya tenemos lo del tema de... Digamos que el que le des al botón y te haga eso... No, ya ni más. ¿Curarme con qué? Vale, hemos empezado bien. Muy bien.
cuando eso no costaba nada. Es el tutorial. Aquí nos dan unos pantalones. Podría ser útil. ¡Ay, arsenal! Madre mía. Nada más empezar y empezamos con los típicos conflictos de... ¡Dar a la F! No, no le des a la F. Vale, que sí. Que es el... Llega a libertad. Iba a decir, quiero pensar que estas flores azules igual se recolectan, pero no, estas no son. Ya fácil, cobro. Y ahora hablo solo. Perfecto. Coño, no te acerques tanto. Sí, ¿por qué? Oh, carajo. Y todavía no puedo... Vale. Son las de Twitch. Es sin un más. Mal momento para ser guerrillero. Hace tiempo que no sí. uso uno de estos. Claro, yo no sé. El tema de poner ahí un conito azul y dejar a la vista esto como para esconder mucho no es, ¿eh? Vale, ahora toca cinemática. ¿Vas a dar la cara antes de dispararme? Chacho. Soy Dani, amigo de Lita. Silencio. Vale, se ha confundido de color. Este era el campamento de los otros. ¿Eres el único sobreviviente? Ojo. Responde. Pregunté si solo sobreviviste tú. Sí. Suertudo. Lita sabía los riesgos. ¿Eso es todo lo que dirás? ¿Estás aquí? Es lo que importa. Espera un momento, hermana. Yo planeo largarme de Yara. Pero estás en mi campamento. Necesito dónde quedarme. Unos días. Libertad no es una caridad, hermano. Lita dijo que me ayudarías. Lita también dijo que no eras cobarde. ¡Come mierda! Muerto. A ver, macho. Eres huérfano, ¿no? Es curioso que los amigos sean más cercanos. Recuerda, Dani. Castillo te ha dejado huérfano. ¿Por qué quieres huir? Vi a Castillo ordenar que mataran a toda la gente de un bote. Aléjense lo más que puedan de ese psicópata. ¡Aléjense! Cuando la tiranía es ley, la revolución es orden. Citar a Bolívar no te salvará. Este Pedro Albizu. ¿Piensas salvar a Yara con libros? Tengo una lista. Elecciones, libre expresión, liberar a los parias. Una Yara sin los Castillo. Es simple. Simple. Castillo tiene unos 300.000 soldados. Yo veo a 6 guerrilleros exhaustos y tú tienes una pierna herida. ¿No me crees? Te mostraré. Ahí tenemos el mapa. Atacamos esta isla desde nuestra base. Fue una operación básica. Ojo. Debíamos atacar una plantación de tabaco de Viviro, conseguir combustible y volver. Pero las fuerzas de Castillo nos esperaban. Pasamos de ser 60 a 6. Deben volver a su base. Sí, pero esta isla está asediada. No tenemos botes, tampoco tenemos mucho equipo y no nos iremos hasta reducir esa plantación de Viviro a cenizas. Pero somos guerrilleros. Conocemos bien esta isla. Ya conoces nuestros caminos de guerrilleros. Los construyeron las leyendas del 67. Son como una red que cruza toda Yara. Ahora son nuestros. Los caminos de guerrilleros son buenos para emboscar soldados o para esconderte si te persiguen. Tienen depósitos que te ayudarán a sobrevivir. ¿Y es real? Este mapa se ve jodidamente viejo. Sí, está viejo y es para turistas, pero tiene las regiones, municipios y puntos de referencia de Yara. Ya te acostumbrarás. Bueno, debo pedir algunos favores con los vecinos para que consigan un bote. Y tú debes buscar a Juan Cortés. ¿A quién? Alguien que logra que un guerrillero luche como mil. Ojo, ¿eh? Ojo, como mil.
No como uno ni como dos, como mil. Vale. Saben que no soy guerrillero. ¿Eso le dijiste a Alita? Te daré comida y una cama. Incluso un maldito bote para ir con los yankees. Pero te costará balas y sangre. ¿Puedes disparar? Pues dispara. Acomódate y avísame cuando quieras pagar la renta. Llamativo. No, si yo me quedo más que nada porque es un videojuego y tengo que matar a alguien. Porque si esto es, pues no sé, manda un fail. Ah, no, un fall. Vale. El mapa ya disponible, puedo abrirlo. Muy bien, gracias. Vencejo nivel 4, Quito nivel 1. Isla Santuario, el este, el oeste. Hostia, el mapa es grande. Y Libertad HQ. Madre mía. El mapa es bastante hermosete, ¿eh? Habrá que ver, habrá que hacernos una idea con este. Vale. Nueva ubicación de viaje rápido disponible. Gracias. Esto yo sigo diciendo que está mal ambientado, ¿eh? Lo raro es que no hayan puesto las letras mal, así, chiquito. Sí. Es intenso el mapa. Gracias por la pista. A ver. Recoger munición, vale. No sé qué he cogido ahora. Supongo que munición y poco más. Tenemos dos armas. Si hacemos así, vale. El historial. La clave, no sé si estará tan chetado como suele estar siempre los putos arcos. A mí siempre me han gustado los arcos. Y si quiero, no, esto es solamente para verlos. No se puede modificar las armas, en serio. Inspeccionar. Sí, se puede. Vale. Apariencia. Ay, qué bien. Qué ilusión. Apariencias. Se puede. Bien. Importante. Porque quieres que no. Los silenciadores suelen ser muy útiles en este juego. Ataqué este archipiélago junto a un hombre llamado Juan Cortés. Él me ayudó a construir Libertad desde cero. Juan es experto en espionaje desde antes de la era de Castillo. Puede construir un misil con una maldita bandeja de hielos. Realizó operaciones para Espinosa, la KGB, después se pasó a la CIA y a Mossad por diversión. Juan es mi mentor, pero también es un alcohólico inestable. Cuando todo se fue al diablo, se avergonzó tanto que se largó de mi campamento. Los soldados de Castillo estarían encantados de capturar a un agente doble como Cortés. Lo necesito de vuelta con Libertad, Dani. Ya no quiere nada con nosotros, pero tú eres una cara nueva. Usa ese auricular. Juan lo creó para comunicarnos. Ve al pueblo. Ojo con Juan. Primero revises el bar. Ojo con Juan, que es un ingeniero que creó un auricular. Vale. Aceptar y seguir porque si no me acabo el juego. Y tráeme a Cortés. Por tu bien, espero que estés sobrio. Por mi bien. Oye, que no lo voy a... Vale, bueno. Ni que fuera el camarero, la hostia. Bien, vale. Diario está disponible. Vale, sí, le puedo dar aquí. También está el diario. Muy bien, gracias. Todo. Operaciones. Una. Vale, está bien. Arsenal. Me molesta mucho. Yo lo siento, pero es que me molesta mucho el tema de que me sigan saliendo los interrogantes estos. O sea, las admiraciones estas. Que sí, que ya he visto la misión. Vale, gracias. Es que no... Luego empiezas a meter mierdas y siendo un juego de Ubisoft, pocas no habrá. Vale. Nada, por lo demás así, puesto en alto, el juego va del tirón. Y ya digo, no lo podría poner igual, podría poner el monitor a más, pero para que no haya conflictos con el directo, que va a 60, lo dejo así. ¿Dónde cojones está el punto? Aquí quito la misión. Vale, ya está. Ay. Así, sin HUD ni nada. ¿Me escuchas bien? Por desgracia. Clara, sí. La mierda de espías funciona. Lo reconozco. Bien. Si quieres evitar problemas, mantén el arma enfundada. En especial en las zonas llenas de soldados. Sí, entendido. Los guerrilleros sabios saben elegir sus batallas. Suerte. Vale.
para no llamar la atención, ¿de acuerdo? Si te acercas demasiado a los soldados y levantas sus sospechas de todas formas. Bueno, vale. Puedo desenfundarla disparando. Perfecto. Entonces hacemos así. Enfundamos el arma. Y no hay una tecla para enfundar el arma. Ahí está. Ya el hecho de ir haciendo footing sería sospechoso, ¿eh? Porque tiene pinta de que esta gente no hace demasiado... Vale. Gracias, pues ese cartel por aquí no significaría gran cosa. Seguimos al bar. A ver. Armonía. Ahí veo que hay un indicador ahí abajo que es como una zona caliente por esa zona. No quiero decir nada sucio ni nada turbio con eso de la zona caliente. Prohibido portar armas. Buscamos a un hombre llamado Juan Cortés. No lo conozco. ¿Cómo es? Es viejo, usa un sombrero de fieltro. Viste como turista y nunca se calla. Lo siento, señor. No lo he visto. ¿Ya has visto a la terrorista Clara García? No, nunca. ¿Segura? Sí, muy segura. Pescas en la bahía con tu familia, ¿no? Sí, señor. Con mi papá y mis tres hermanas. Si descubro que me mentiste, voy a ir a visitarlos. ¿Entendido? Por favor, señor. No conozco a este hombre. Tiene una zona de búsqueda. Estaba pensando en hacerle... Ya que me he quedado con las ganas de antes. Lo que pasa es que, ¿cómo llamas? Va, da igual. Estaba pensando en hacerle un guarda el pistolón. Ojo. Llevo pantalón largo, no te preocupes. Bien. Vale. Hoy bebemos en la peor. Considerando que los bares tienen, no tienen paredes, no encontrar a este individuo es, dice mucho, ¿eh? O sea, que no hay paredes, que lo puedes ver de lejos. Menos trabajo para ti. De nada. Guapo, escucha. Regla 16. Una revolución jamás termina. Siempre hay otra guerra, otra cantina y otro cantinero feo. Juan Cortés. ¿Qué crees que me delató, guapo? ¿Y qué? Esto no es un puto zoológico, abuelo. Clara me envió a buscarte. Sí. Hace mucho aprendí a nunca dudar de ella. Pronto lo harás. Oye, te conozco. No lo creo. Sí, te conozco. Es como si me viera en un espejo, guapo. ¿De qué estás hablando? Esos ojos, guerrillero. Ya lo probaste. Sí, no. Lo del perro también lo sabía. Pero serás... Y había otro por ahí, ¿eh? Igual que Juan Cortés. Había otro. Pérdida de tiempo. Chorizo guapo. ¿Sabes sin más? ¿Eh? No sabes. ¡Coño! ¡A la pinga! Maldita rata. De todos modos, vales más sin vida. Sí, el gallo. Ahí, sí, había otro también por ahí que tenía un nombre. Bueno, me ha marcado la X con el lugar en el mapa. Guapo está enamorado de ti. Y yo arruiné la única copia de mi libro. Bueno, mis socios, vámonos. Otra vez abusamos de su hospitalidad. Pierna a la brasa. Bueno. ¿Para qué coño voy a esperar a que diga nada? Estamos bien.
Vámonos de aquí antes de que llegue todo el puto ejército. Que venga. Te sigo, anciano. Yo me fío más del cocodrilo, la verdad. Vamos. ¿Guapo quiere ser tu amigo? ¿O tal vez solo tiene que ir a cagar? Solo hay una forma de averiguarlo. ¿Qué? ¿Qué? Vámonos, larguémonos de aquí, carajo. Se nota que ya habías usado un arma. ¿Cómo te llamas? Espera un poco. Tenemos a Guapo. Chorizo Chicharrón, es verdad. Bum Bum ya me parece un poco nombre ioluso. Sin más. Pero Guapo Chorizo Chicharrón. Un chicharrón chorizo. Da igual, o sea. El Bum Bum tiene pinta de ser también un perro y el Oluso tiene pinta de ser un gato. Eso ya no lo sé. Los hermanos Bum Bum de Borderlands 2. Pues hombre, no salían bien parados, José Manuel. Qué grandes. Tengo más malditas X que tu historial de búsqueda de pornografía. Algunos hombres rompen huevos para desayunar. Pero Pan Cortés rompe a los malditos países. A veces para desayunar. Pensaba que te los comías crudos. O enteros, sin romper. Nuevo plan, Dani. Vamos. El plan consiste en volver al campamento de Clara. ¿A dónde diablos iremos ahora? Vale. Aquí. ¿Es ese humo? Eso quiere decir que la torre de vigilancia acaba de recibir una entrega de suministros con algunos de los materiales más raros que puedas encontrar en Yara. Y tú irás por ellos. ¿Ahora quieres que robe porquerías para ti? Pólvora y adhesivo de Supremo. La cerveza de las armas hechas con piezas. Te enseñaré a crear cosas para tus armas, porque hacer cosas para tus armas es genial. Además, es la regla número 9. Siempre usa la herramienta adecuada para el trabajo. ¿Vendrás conmigo? Claro que no, coño. Tienes a Guapo. Con él podrás Al menos te tengo a ti, Guapo. ¿Eso ha sonado? Al menos te tengo a ti, Guapo. Además lo he dicho con un acento... Lo mejor de todo es que el cocodrilo no hace nada hasta que no le di... Dispersen, sí, la hostia. ¿Dónde estaba? Antes había una opción que era lanzar una piedra. Como Juan, ninguno. Muy gracias. Vale. A ver, vamos a hacer. A ver. Vale. Iba a decir, no se ha muerto. Me ha fallado una cosa ahí. El cambiar de arma. Si me ha cogido ese fusil. Joder, vale. Ya automáticamente tengo todas las armas. O sea, no tengo que andar haciendo el. Y que no lanzarás ni una, vale. Está bien saberlo. En serio, a ver. Tú, para. A ver. Vale. Bien, nos han dado un fusil. Creo que esto podría ser útil. Vale.
Recargamos todo. No, debería de coger algo por aquí, ¿no? Eso de ahí, por ejemplo. Más cosas para Juan. Un mensaje especial del presidente Castillo a Yara. ¿Tabuito? ¿No? ¿En serio? Vaya, hombre. Vale. Son detalles. Vale, no te preocupes por el micro. Eso va a estar bien. Encontré tus cosas, Juan. Bien hecho, Dani. Ahora apresúrate. Debemos volver al campamento de Clara. Masilla de Supremo. Quiero ver cómo funciona este fusil. Más que suficiente. Larguémonos de aquí. Vale, ahora me dirás que... Ah, menos mal que vas por el otro lado, que si no... ¿Acaso construyes algo? Paciencia, Dani. Regla número... Venga, José Manuel, que te aproveche. Quiero saber esperar. Como una araña o un asesino, ¿sí? Y dime, ¿cómo llegaste a este horrible lugar olvidado por Dios? Estaba en un barco de refugiados. No llegamos lejos. Sí, sí. Luego llegué en un helicóptero durante la invasión de Santuario. Como un disparo directo del maldito cielo. No, me refiero a ti. ¿Cuál es tu historia? Estuve en un orfanato en Esperanza. Luego en el ejército. No soy guerrillero. Solo ayudo a Clara hasta que me saque de la isla. Regla número 20. Cuando eres guerrillero, te quedas guerrillero. Mierda, ya fue suficiente. Muy tarde. El cántaro ya se rompió y la maldita cocaína llegó a los niños. No hay otra opción. ¿Sí? Está Estados Unidos. Por supuesto. ¿Crees que los Yankees quieren tu sangre y arana? El sueño americano es para los estadounidenses. No te das por vencido, ¿verdad? No. Guapo odia a los que se rinden. Coño. Si ustedes dos se llevan tan bien, ¿por qué me sigue a mí? Guapo va con quien más lo necesita. Es como esos perros terapéuticos de tus queridos Yankees. Puedes confiarle tu vida, Guapo. No estoy tan seguro. Ya lo estará. Dijiste que derribaron tu helicóptero durante la invasión. ¿Puedes repararlo? ¿Para que pueda llevarte con los Yankees? No, eso... Está fuera de servicio, pero ya trabajo en eso. Paciencia, Dani. Es hora de que Juan Cortés te muestre cómo se hace algo de la nada. ¿Ya te dije la regla número 9? Ya lo hiciste. No me acuerdo. Usa la herramienta adecuada para el trabajo. Es importante. Bueno... Y antes he tenido que tirar el gancho para llegar hasta aquí cuando había, había unas putas escaleras. ¿De dónde ha salido tú? Si te he dejado tirado ahí abajo. Lo hizo un mago. Bueno. ¿Cuántos más? Regresó la leyenda. La leyenda necesita mear, jefe. ¿Quién es? Ay, ay. Era una periodista que se atrevió a llamar fascista, Antón. Ahora es una paria, una esclava de su paraíso. Y ella no es la única, Dani. Bueno. Ay, ay. Es hora de que aprendas a resolver, Dani. A los 6 años hice mi primera moto con el motor de una motosierra. Con el bloqueo tengo que resolver a diario, Juan. Ah, es supervivencia. En la guerrilla resolver no es solo ingeniárselas con lo que hay. Se trata de generar caos. Con todo lo que tengas. Ahí, ahí. Cuéntame más. Las inventaron el reggaetón. El banco de trabajo es el mejor amigo de un guerrillero. Adelante, vale. Dani. Salúdalo. Ese cocodrilo se ve muy agresivo. A ver, ese cocodrilo. Vale, tenemos la mesa de trabajo que por lo que veo... Vamos esas armas. No te ofendas, pero tu fusil es algo básico. Hay que arreglar eso. Regla número 9. Siempre úsale... A veces me despierto por la noche y me pregunto... ¿Cómo le hago para matar gente más rápido? Y la respuesta es... Balas semiblindadas.
Inflige daño grave contra objetivos sin blindaje, afecta el daño contra objetivos. Excelente, Dani. ¿Vale? Ahora podrás triturar carne enemiga como si fuera una sandía madura. De acuerdo. Echemos un vistazo a tu otro fusil. Supongamos que hoy tu objetivo se acordó de ponerse el casco y el chaleco. Tendrás que usar balas perforantes. Vale. Estas balas vuelan sin desviarse y atraviesan el Kevlar en un 2x3. ¿En un 2x3? ¡Genial! Ahora tienes tu propio suministro de crímenes de guerra de alta velocidad. Echemos un vistazo a tus accesorios. Es hora de crear tu primer silenciador. Importante. ¿Pero por qué ese fusil? Esto convertirá un bang en un bang. A expensas de un poco de alcance. ¿Ves lo fácil que fue? Ahora podrás disparar a tus enemigos en la cabeza sin hacer ruido como todo un desgraciado. Ojo, que es una puta botella. Es tu amiga, Dani. Una amiga con beneficios. Me confunden los diálogos. Coño, esto es adictivo. Puedes reconstruir Yara con esa mesa de trabajo. Hola. Vale. Aquí en un principio nos están dando una pista, así, con qué tipo de bala para qué tipo de enemigo. Pero ya así de primeras como que nos han dado munición perforante, munición, un silenciador hecho con una botella. Usa habilidad de manitas para... usa tus habilidades de manitas con las armas para mejorarlas y personalizarlas en el banco de trabajo usando materiales. Bueno, lógico. Roba materiales de las entregas de suministros del ejército. Lo de siempre. Y caza animales para intercambiar carne por materiales. ¿Y tengo que cazar los animales para eso? ¿Todo listo? Vale. La clase de hoy será en el campo. Vale, tengo que hablar con este. Dani, tengo grandes planes para ti. Venga. Pero antes, necesito que me consigas algo. Madre mía, el ahora pocholo. Es cuando dices, Juan, ¿qué es lo que necesitas? Lo que debes saber es que es algo que no debes comer, ni hablarle, ni meterlo en los pantalones. Pero Juan, me dirás, ¿dónde encuentro lo que necesitas? Pero el pocholo, ¿este dónde ha salido, tío? Y sigue el camino hacia el norte. Llegarás a un campamento abandonado en el lado este de la isla. Puedo marcarlo en tu mapa. Ahí encontrarás a mi contacto. Ella te contactará. Y oye, Dani, si lo logras, te voy a dar algo por alejarme de la bebida. Un regalito que un viejo amigo me dio por salvarle la vida. Un reloj. No es que tú me hayas salvado. Solo, lárgate de aquí, carajo. A ver, veo las recompensas. No me vas a sorprender con nada, pero veo que me vas a regalar un puto reloj. A ver, esto está curioso, esta interacción que hace, pero... Tan fácil como fumar un puro en domingo. Si tienes puros. Y si eres fumador. Bien. No dejes que te maten ahí afuera. Vale. No eres uno de nosotros. A ver. Pues vamos para abajo, ya que estamos puestos. Otra vez está cascando. Está. Otra vez está petardando un poco, pero bueno. Ah, mira, se ve esto aquí. Vale, por lo menos el uso de la CPU. El mayor problema que tengo ahora mismo, y se puede ver ahí arriba, es el uso de la GPU. Que esto me está recordando a lo que pasa con el Fórmula 1, que de repente empieza a acumular y te llega al 100%. Y te... Bueno, en el caso del Fórmula 1, casca. Bueno, empezamos con la parte relativa a la exploración. Y nos ponen un caballo. Bienvenidos a Red Dead Redemption, La Habana. Hombre, las míticas torres de radio. Ahora es cuando dices, tengo que llegar hasta allí. ¿Cuánto tiempo voy a necesitar? Vamos. ¿Cuánto tiempo? Oye, ¿me vas a dejar de pitar con el tractor de los cojones? Oye, muy bueno, ¿eh? Vamos.
Vale, en un principio ahora lo que tenemos que hacer es seguir un poquito el tutorial. Vamos por el puto medio, que suele ser lo raro. 10 horas. 10 horas en llegar hasta un kilómetro. Es que esta clase de juegos ya me conozco yo lo que... Bueno, digamos que nosotros llegar de un punto a punto, normalmente, si no recuerdo mal, siempre la misión del Far Cry 3 era la de según estás en el mismo sitio, tienes lo de la antena y así no tienes que andar moviéndote. He perdido el caballo, por cierto. Se me ha alargado. No tenía que haber suelto el caballo. Pero bueno, así vamos a pie. A ver, podríamos coger aquel. A ver si hay alguna otra cosa que se pueda llevar. Hay gente. Dani, es hora de una clase de tiranía básica. Los puestos de control vigilan el movimiento de la gente por todo Yara. Además, destrozarán tus neumáticos con sus malditas bandas de picos. Bueno, a menos que vayas en un caballo. Sí, ya pasé por muchos de ellos en Esperanza. Despeja los puestos de control, destruye los carteles y luego mira cómo Libertad resurge de las cenizas. Puestos de control con los pinchos. Eliminar todos los soldados. Vale. Puedo pasar en caballo. Bájate. Vale. El silenciador, tú. Sí, no, míralo porque sí, es un silenciador. Puesto de control, atención. Vale. El primero. Sin caballo en Cuba, mal. Sí, desde luego. Pensaba que tenía que hacer algo más. No hay bomba, sí, no, no. Sí, habrá. Usar llave. Vale. Puesto de... Juan, el puesto de control está despejado. ¿No se sintió bien? Ganaste algunos puntos de karma, guerrillero. Sigue así, Dani. Psst, guerrillero. O sea, un hola, ¿qué tal? Buenos días. En vez de un... Qué confianzas, por Dios. Vale. Tened en cuenta que los materiales peligrosos deberán almacenarse en el fuerte Quito sin llamar la atención del público. Además, es fundamental para nuestra misión en la zona dar el mensaje de que estamos aquí para la gente. Sí, claro. Para inculcar esta idea se ha colocado un anuncio con aprobación oficial en cada puesto de control. Tened en cuenta que los guerrilleros han intentado destruirlos para lanzar un mensaje contrapropagandístico. O sea, ya de primera la propaganda ya saben que es la suya. No toleramos el sabotaje de los terroristas. Vale. Así de primeras, nos han dado una SRA de Yara. Quiero suponer que eso no es aleatorio, o sea, el sonido de la cremallera es muy apropiado. El sonido de la cremallera es brutal, ¿vale? Vamos a ver, inventario. ¿Qué más mierda nos han dado? Arsenal. Nos han dado el SRA de Yara, que es... Fusil de francotirador, tenemos ya un fusil de francotirador y podemos construirle un
un espacio de estos aquí. No hay, vale. Amuletos, apariencia. Hay amuletos y la hostia. A ver, ah, mira, le podemos poner mierdillas así para que sea más cool. Vale, le hemos pegado una pintada. No, iba a decir, a ver si con el fusil francotirador le podemos poner ya el silenciador este de botella y... ¿Qué cojones? Bueno, da igual, se me ha puesto delante y quería su moto. Vale. Vale, no hay que matar gente inocente. Y ahora voy a pasar por el control. Quita en medio. Que voy en moto. Creo que en el puesto ese, luego volveremos. Voy a hacer lo de la antena, que es más apremiante. Eso, a ver, que alguien le diga a la FIA. F4, mostrar los controles. Usar el freno de mano con el espacio. Seguir camino. Vale, vale. No hay camino, bien. No, en líneas generales ya he visto que el tema de la IA es un tanto... que se vuelve loca. Más peligrosos que los soldados, sí, ya veo. Bueno, espérate, yo en una moto también telita. Mira, esto es como el Forza, pero no me dan puntos. ¿Qué pasa? O sea, estoy tirando árboles, no me das puntos de talar. Vale. Juan, encontré la torre. Sigue así, Dani. Busca el camino. El uno no es el... para llegar con mi contacto. Sí, voy en camino. ¿El qué? Habla con el contacto de Juan. Joder, que, anda, que también el cocodrilo me da unos sustos que flipas. Oye, a ver, tengo que llegar a la torre y ahora me dices que me vaya para allá. Vale. ¿No son las torres de radio famosas de sube y haz un... cago en la leche? Están sacando de la zona de confort. Esto no está bien. Ojo. Eso se acabó, no puede ser. Ah, vale, hay un puente aquí. Bueno, no. Sube. Vale. Atención. Que llegamos aquí, donde el amigo de... Llegaron los problemas. ¿Dónde voy, oye? Me llamo Raiza. Y hoy voy Raiza. A robarle algo a Castillo. ¿Me dirás qué es lo que robaremos? Uranio empobrecido. Perdón. Me pareció que dijiste uranio. ¿Oíste bien? Sí, empobrecido y hasta el pueblo. Yo usé a mi último contacto dentro del ejército para buscar el uranio para Juan. ¿Eras del ejército? Como todos, ¿no? Bueno, solo dime dónde está. Primero toma este paracaídas. Créeme, puede salvarte la vida. Te llevaré al viejo fuerte español. Lo tienen guardado ahí dentro. Munición. Un paracaídas como herramienta. Bueno, pues oye, lo de las torres de radio me resulta un tanto... A ver, que siempre era lo mismo, pero estaba bien. Recluta. Salió mi nombre. Para organizarse estaba muy bien. Con mi obligación. ¿Tú? Voluntaria. Lo único que quería era ser una soldada. Ya sabes, portar el uniforme, ayudar a mi país. Y descubrí que los únicos soldados que Castillo quiere son los ciegos adictos a sus palabras. Así que eres una traidora. Sí, y no soy la única. Hay un guardia apostado en la torre de vigilancia más adelante que nos dejará usarla para explorar el fuerte. También nos puede dar información útil. ¿Qué quiere a cambio? Uno, que no le dispare. Así que enfunda tu arma o te disparará. Dos, si sobornas a esos agentes dobles, nos darán información militar. Bien, armas no, peso sí. Sobornos a agentes dobles. Algunos soldados son agentes dobles de las FND y tienen información valiosa. Enfunda el arma antes de acercarte a ellos. Q, mantener el selector de armas. Soborna a los agentes dobles de la FND con pesos yaranos. Las ubicaciones de los escondites de tu material. Vale, ¿y si le mato? Ahí está. Espero lleves unos cuantos pesos contigo.
unos pocos, no sé ni cuántos, la verdad. Tira para allá, muyallo. Hay que no es muyallo. A ver, sobornar, cambio de información. ¿Le debo 48 o le debo 20? ¿Qué me puedes decir? Bien, mira esto. Aquí puedes encontrar algunas armas. Muchas gracias. Claro. No quiero estar aquí con... Buenas noches. Todo el mundo tiene su... ¡Que le he dado! Todos los soldados son fanáticos. Algunos solo buscan alimentar a sus familias. Solo no olvides guardar las armas antes de acercarte a ellos. ¿Pero qué coño ha hecho con los 20 que le he dado? Se los ha metido. Sí, no, no. Tiene los calcetines desabrochados. Pero me parece mal. O sea, no sé qué ha hecho el hombre. Vale, miramos el diario. Tengo que ir para arriba, coño. Me ha parecido un poco mal. Es un traidor, es mala gente, le sobornas, es de los malos, le das 20 yaran, monedas y resulta que luego lo matas y solo tiene 12. ¿Dónde se ha metido las monedas que le he dado? ¿O no me las han restado? Que no lo creo. O que la interacción ha sido realizada. Para revisar a los soldados enemigos y ver sus debilidades. Apuesto anda. Que Juan ya te dio su sermón de la herramienta adecuada para el trabajo. No voy a hablar de eso contigo, señora. Usa la cámara de teléfono para hacer reconocimiento de ubicación al marcar soldados. Sí, X saca el teléfono, marca a los soldados y verás los puntos débiles. Usa el banco de trabajo para construir munición. Vale. Bien, esto es lo mítico. Vale. Munición perforante. Vale. ¿Dónde está? Ahí está el oficial a cargo. Álvarez tiene la llave de la armería. Ten cuidado, Dani. Tiene un rango superior. En el ejército de Castillo, eso significa que está mejor entrenado. Es más rápido con el gatillo y un maldito hijo de puta. Bien. Yo ahora mismo estoy más preocupado en otras cosas. Munición de arma, munición bajo expuesto, munición perforante. Unidad militar capaz de ejercer presión cargando contra los enemigos utilizando granadas incendiarias. Vale. Este igual. Escudo de combate. Tiene que haber más. Estarán dentro. Pero así de primeras... Me temo... Vale. A ver, ahí está. Vale, X guardar. Este fuerte es la base más protegida de la isla. Arma principal 2. Yo lo que quiero es el fusil francotirador. Este. El silenciador. Ay, silenciador de más. Necesito pólvora. Necesito pólvora. Pero bueno. Nada, no podemos utilizar. Los cuentan con armaduras y cascos. A ver, nada este. Que las balas perforantes no puedan hacerse cargo. Usa la mesa de trabajo en caso de que. Por saco. Vamos a ver. Bueno. Tiene que haber más. Debo avanzar con cuidado.
Vale. Ya sé, esto no es Hitman, pero... Pero hay que hacer las cosas... De hecho, joder, estaba mirando el castillo y estaba haciendo el plan como si esto fuese el Assassin's Creed, la verdad. Música muy intensa, bloqueado, me cago en... Ahora tengo un problema, y es que ¿dónde voy a salir? ¿Y quién va a estar justo ahí arriba para verme salir? No. No me hagas ese tipo de animaciones, las odio. ¿Esto no se abre? Vale, se abre sin más. El uranio se encuentra dentro. Vale. La llave la tiene el hombre este. De acuerdo. Se mueve. Importante la alarma. Ya no tendrán refuerzos. Memoricen estos nombres. Clara García, Juan Cortés. Mi verdad. Estos son nuestros enemigos. No son personas. Son perros rabiosos que debemos sacrificar. Es su deber informar a sus protectores de la paz local. Y algunos estaban preguntando, ¿y jugaba al Assassin's Creed cómo? Había, tenía que haber más. No me lo sabía. Juan Cortés, claro, muy bien. Que grites para salir por una ventana. Adiós el sigilo. ¿Qué carajo? ¿Quién fue? ¿Ves? Ya, venga a hacer gemiditos y... Vale, por aquí me parece que no voy a poder dar con nadie. Ni subir arriba. Pero igual este se asoma un poco. Está buscando. Luego está el bicho por ahí. A ver. No habrá sido tan inteligente, ¿no?
Vale, ese es el de la puerta. Aquí arriba tenemos uno. No hay nadie por aquí. El de la puerta no es problema. Vale. Vale, está. ¿En serio? ¿Habrá disparado él? Hecho. No me ha salido del todo bien, pero bueno. La llave. Con eso conseguiré el uranio de Juan. Madre mía, el cuchillo. Debido a la manipulación no autorizada del uranio, la armería deberá permanecer cerrada. Llevaré la llave conmigo. Ahí vamos. No, suelta. Casi nos ha salido bien. En generales, ese último que nos ha, que ha venido por nosotros, ha sido un poquito extraño, pero bueno, bien. Suficiente. El uranio. Claro, venga, coge el maletín. Venga, va, métetelo en el bolsillo y vamos. No me dijiste que iba a robar uranio. Se suponía que iba a ser una sorpresa. Bueno, tráemelo ya. ¿Y si vale. Esta mierda me mata? Es uranio empobrecido, Dani. Ya no llores tanto. Vale, sí. ¿Coge la munición o qué? No, no la coge. Bueno, pues vamos así. Ey, no puedo disparar el cañón ese, tío. Molaría un huevo. Vale, me he venido aquí y no sé para qué. Ah, mira, tenemos ahí un... Hostia, el mortero, tú. ¿Cómo? ¿Cómo que a las 5? Si es a las 6:30. Descartamos la noticia. Suelta esto. Me acaba de salir la advertencia de... ¡Hay carrera de Fórmula 1! Sí, lo sé. Ay, por aquí no puedo saltar. A ver. Spider-Man. Uy. Baja. Venga, está abajo. Control. Ha sido muy Spider-Man esa salida. Era más espectacular en mi cabeza. Y ahora tenemos que irnos hasta el campamento de Clara, que está en... Quinto culo. Vale, pues bueno, robamos un coche y ya está. Y punto. Seguramente que durante el trayecto nos encontremos con otro puesto de avanzada y les demos pal pelo y ya está. Ni caballos, ni coches. ¿Esto qué son? Ah, esto debe de ser el punto de carga del Tesla. Vamos. No hay ni un puto coche. Y de poco fondo tienes, ¿eh? Esto tiene pinta de ser algo. A ver, subir. Si hay un trapo ahí, es porque se puede subir. Y si se puede subir, se puede entrar aquí. Si se puede entrar aquí, ¿para qué es? Bueno, tiene pinta de ser para una misión futura. Vale. No quiero abalanzarme porque muchas veces el hecho de haber jugado a tantos Far Cry ayuda a tener, digamos, conocimientos. O ver cosas, intuir cosas. Y bueno. Hola, señor.
intuir cosas, decir esto será para algo, esto será para el otro, y te adelantas, ¿no? A buenas. Oye, cuidado. Sigue caminando. Dani, ¿tienes el uranio? Sí. Es... Aún quiero saber para qué lo quiere. Si conoces a Juan, sabes que te sorprenderá. Nos vemos en el campamento. Sigue caminando, cabrón. ¿Qué hostias? A ver, vas a... que no me... Menos mal... Menos mal que dice... desenfunda rápido pulsando al disparo. No. A ver cómo va esto. No funciona muy bien, ¿eh? Bueno, esa última está bien. ¡Coño! Se ha conectado. Sí, a todo esto. Hay que ver. Sí, lo del que te cures con un puro es muy Duke Nukem. La verdad. Pero no estás dentro aún. Vale, este es el punto de control que hemos hecho antes, que este nos dirá algo. ¿Quieres darle al ejército donde más le duela? Hay una zona de artillería antiaérea en Santuario. Hazla pedazos. Gracias. Una respuesta muy Kimi. Es esta de aquí. Pero ahora mismo no nos interesa meternos ahí porque vamos a la misión. Joder, en serio, ahora no va a haber ni caballos ni coches. Esto que es Forza Horizon. Se ha bugueado todo. Mira, ahí hay coche. Bueno, poco a poco le vamos cogiendo el puntillo. Y hace el porro, tú. El popping es un poco... El popping es lo típico. Ese popping es un poco... Aquí yo creo que para conseguir el equilibrio correcto tienes que indagar un poquito sobre qué cosas te interesa que tenga, qué cosas no te interesa. El tema de la distancia de dibujado puede ser algo muy, muy, muy interesante, muy útil, digámoslo así. Yo creo que estas estaciones las vamos a tener que reventar en algún momento, o por lo menos conquistarlas o algo. Porque estoy viendo muchas. Oye, ¿y por qué antes no me has funcionado? Madre mía. Bien. Nada, el juego se nota muy Far Cry, sí que hay algunas cosas que las han cambiado. No tiene por qué ser demasiado trascendente el tema de que no haya torres de radio y todo eso. Buenas noches. Eso es. Y buena suerte. Supongo yo que nos falta, pues bueno, todavía nos queda bastante en torno a las mecánicas de juego, cosas que se pueden hacer. La isla tiene un cierto toque a Far Cry 1 y... Tiene un cierto toque a Far Cry 3, a Far Cry 1, porque es... Joder. Ahí el cocodrilo. Vale. Por sobre todo la ambientación estilo tropical, isleña.
Le ha funcionado bien a Far Cry esa ambientación tropical. Mal que le pese a algunos países el hecho de atribuir conceptos dictatoriales a estas regiones, pues por algo es. Pero digamos que le sienta bien, sienta bien. Lo hemos visto también en sagas como Just Cause, que abusa mucho de ese tipo de estereotipo de país, de dictadores y de lucha contra todo. Pero bueno, son conceptos que interesan bastante. La de Joseph Seed, Far Cry 5, quizás fue un juego que, ya digo, es un juego que va sorprendiendo según vas avanzando. Este, quizás en algunos de estos elementos que como os he comentado, pues puede resultar un poco como, jo, qué pena, pero no va mayores, la verdad. Es como, no sé, en el caso de los Assassin's Creed, cómo han ido cambiando. El tema de los vikingos a mí me gustaba mucho la idea, pero no deja de ser un Assassin's Creed que en algunos aspectos era peor que el Odyssey y en otros aspectos era mejor. El Odyssey tenía, ya dijimos, el problema este de las exageradas dimensiones. No todo... Madre, aquí qué cojones hago. No puedo tirar el gancho a ningún lado. No. Que suele ser un poco ridículo el andar planteándose de lo peor del juego es que es demasiado grande. Al menos en ese ámbito no se suele concebir de ese modo. O sea, es extraño, ¿no? Siempre nos quejamos de que los juegos son demasiado cortos o que nos dejan con ganas de más. Y en el caso del Odyssey, pues hombre, acabas un poquito hasta las narices, ¿no? Mis 10 es a quien haya tenido la paciencia y el tiempo para hacer todos los coleccionables del Odyssey, porque realmente no es muy necesario. Vamos a ver la cinemática. Ahí tenemos al... a Pocholo vestido de MacGyver. Esto es resolver, Dani. Uranio empobrecido. Los soviéticos dejaron esta belleza de enriquecimiento nuclear en los 80. Los yanquis la usan para sus tanques y balas. Come pingas. Suena peligroso. Eres un superhéroe, Dan. Ahorita y yo solíamos meterlos escondidas al orfanato. Lecturas esenciales para esperar acabar con los convoys. Un guerrillero siempre debe buscar su inspiración. Genial. ¿Y qué coño es esto? Esto. Eso es supremo. No me jodas. Vale. La mochila. Maravillosa mochila. Esto puede tener su punto cuando se lía parda, ¿eh? También funciona así. Una cosa más. Quiero que conozcas a Tostador. Joder. Los dos combinan como el fuego y la furia. Sí que sabes resolver, Juan. Pues sí. Claro que sí. La mayor pega que le estoy viendo es que está dando demasiadas facilidades en algunos aspectos. El no craftear. Oh, gran sal. ¿Acaso tienes hambre, Juan? Sí. Pero estoy hablando de capas, Dani. Ve a la mesa de trabajo y te lo mostraré. Atención, ahora que lo dices, José Manuel. Este es... aquí os presento al Tony Stark del Hacendado. ¿Vale? El Tony Stark del Hacendado, que nos acaba de convertir en Iron Mikkel, eso es, en Iron Basahound. Chaval. Ya digo, a ver. Cosas que veo... quizás no me gustan demasiado de planteamiento... aunque luego no da igual, ¿vale? Pero claro, en los Far Cry estamos acostumbrados a que haya ese periodo de exploración, caza, farmeo y crafteo, ¿vale? Aquí nos lo están dando todo hecho, ¿vale? Que luego habrá muchas más cosas. Pero de primeras es como que me da la sensación... no me ha dado el reloj. No me ha dado el reloj. Hijo puta. El Tony Stark me ha tangado. La cosa es esa, ¿no? Que te da la sensación de... ya de primeras tenemos 4 armas. En los anteriores Far Cry pues tenías que andar haciéndote la pistolera. Empiezas con 1, 2 y luego ya puedes hacer la pistolera más para tener 3, 4. Madre del amor hermoso. A ver, ni para bien ni para mal, ¿eh? Pero no voy a ser yo muy de usar el lanzallamas, creo yo. Bueno, supongo que las misiones... típica misión que tiene que haber, como en todos los Far Cry, de quemar una plantación de drogas para que tengamos alucinaciones. Creo que es un clásico. Es como los carnés del Gran Turismo. Si no hay eso, no es un Far Cry.
Y tenemos aquí el exterminador, pues eso. Ojo que tenemos varios. Fantasma tira. ¿Qué es esto? Ojo las mochilas, ¿eh? Ojo las mochilas. Bueno, voy a hacer una cosa. Voy a... Dadme 5 minutos que ahora vuelvo. Pues nada, ya estamos por aquí. Estos son 5 minutos y demás son tonterías. Vale, también otra cosa. Ay, la sed que me entra. La mesa de trabajo está justo ahí. Y eso es peligroso. Vale, la mesa de mezcla. Los supremos no son solo herramientas. Revisemos ese supremo. Vale, analizamos el supremo. El ingrediente especial que hace que todo esto ocurra es el adhesivo de supremo. Lo necesitarás para crear tus artefactos. Crear mis artefactos. Elige un artefacto, Dani. Este es un espacio seguro. Aquí no hay respuestas incorrectas. Vale, tenemos aquí la granada de percepción y la dinamita. Ahora ve a hablar con Clara. Hora de poner a prueba ese supremo. Es de noche. Pero me has dado el reloj. Hora de usar ese supremo. Vale. Aparatos. Oh. Abre cupa, mantener selector de armas y selecciona un aparato. Lanza el aparato equipado. No tengo nada que decir. Bien, aquí es donde estaba yo ahora mismo con la cosa esa de armas. En los traficantes. Joder. ¿La tienda se llama Traficantes de Armas Juan? ¿O son traficantes de armas en Juan, pueblo? ¡Hombre! Ya nos han dado el reloj de Hamilton. Vale, derroca el régimen para aumentar tu fuerza. Para ello, completa operaciones. Captura objetivos militares. Y esta es la parte guapa de Far Cry. Destruye y roba suministros militares. Bien. Esta es la parte bonita. Esta es la parte en la que... Es la parte bonita. Es que no hay nada. Mira, ahí está. El nuevo cooperativo ya está disponible. Juega con un amigo para buscar compañero para ganar más recompensas. ¡Ojo! Esta es la parte que Miguel me ha comentado. Cuando llegue a esta zona, quiero pensar que era la parte que me estaba comentando. Bien, tenemos ahora una camisa nueva. Ahora ya parecemos algo más. Nos hemos puesto el C4 en el pecho. Y tenemos el reloj que no sirve para nada, ¿no? Sigue funcionando. Mejora mucho la defensa general mientras corres. Ah, encima... ¿Y esto qué hace? Equipo para pecho, equipo para piel. ¿Esto qué? Vale. Equipar set. Ahora es el jugador. A ver. De primera soy, no me quiero meter demasiado en eso, pero sí que hacer alguna de esas misiones en cooperativo puede tengo estar divertida. No tengo que decirte que el viviro es vital para el régimen de Castillo. Construyó campos de trabajo para producirlo por todo Yara. Estas plantaciones usan a los marginados como esclavos para cultivar las plantas de tabaco para el viviro. Es nuestra gente, Dani. La golpean, torturan y envenenan. Hay un campo en esta isla. Intentamos destruirlo cuando invadimos, pero fallamos. Ahora hay que terminar el trabajo. Julio te espera en un granero cercano. Vale, nos toca la ubidroga, ¿vale? Nos toca la misión. Vale, vamos a hacer esta misión. Acabo con ese campamento de esclavos. Madre mía, ¿cómo están los sindicatos? Vale, vamos para allá. Y aquí no veo un cagao. Esto es para subir, ¿verdad? Sí.
demasiado pesadas con los soldados, solo aprieta el gatillo. Pero hay un detalle pequeñito que debes saber. Ajá. Los Supremos están en su fase experimental. Necesitan reposar un poco después de usarlos. Ya sabes, para que no se sobrecarguen y te maten. Pudiste haberme dicho eso antes de que me lo pusiera en la espalda. Haz que ese Supremo se alimente de la sangre de tus enemigos. ¿Qué? Ya lo verás, Dani. Ya lo verás. Vale, los Supremos tienen habilidades únicas. Activa tu Supremo con V. Es, digamos, es la Ultimate. Y cuando elimines a soldados, tu Supremo se recargará mucho más rápido. Vale, o sea que es, sí, es una Ultimate. Es un ataque definitivo. Vale, estábamos diciendo antes que nos interesaba meterle al francotirador. Meterle el silenciador. Tenemos aquí el de manitas. El ruso y el estadounidense. Aquí esto es silenciador manitas MK2. De manitas y manitas MK2. Silenciador rectangular grande. O sea, realmente nos interesa ponerle este para luego poderle poner este, ¿no? Falta algún objeto, dice. Es que yo ahora mismo le pondría este, el de nivel 2. Aparte es que podemos optar al de nivel 2 porque tenemos nivel 2. A todo esto vamos a ponérselo, me da igual. Espacio para óptica, espacio para munición, tenemos balas estándar. Nos falta pólvora, vale, hemos gastado la pólvora ahí y nos falta pólvora, vale. Oye, a todo esto no hay estos acompañantes, que tenemos al guapo. Ese que tenemos, vale. No, estaba pensando en algún árbol de habilidades propio del personaje. Parece ser que no lo tiene. Parece que va todo asociado al nivel y con el nivel las armas. Incluso las habilidades del compañero. Tenemos... mira, es curioso. No tenemos esos elementos en plan... no voy a decir la visión mejorada y... No me acuerdo en cuál fue. Vale. Tú. Sí, tú. ¿Qué? ¿Qué tienes para mí? Encontramos un sitio sagrado dedicado a la triada. Hay un tesoro ahí, pero los espíritus lo cuidan. Y yo no quiero involucrarme en esa mierda. Suerte, amigo. Gracias, gracias. De nada. Vale, vamos a ver si podemos pillar desde aquí. Que no. Espérate. No. Esto es una tirolina. Pero es al revés, ¿no? Vale, es para venir. Y esto es para ir, ¿vale? Está bien. No tardaremos, José Manuel. Me parece que no tardaremos. Me da la sensación de que no tardaremos. Vale, me he metido aquí. ¿Para qué? O sea, ¿para qué he venido aquí? ¿Alguien me lo explica? Ah, vale. Vale. Ah, coño, que ahí es donde está el tipo. ¿Qué coño ando yo por aquí entonces? Qué campito más bonito. Vale, vamos a engancharnos aquí. Para abajo. Me tengo que hacer esas mecánicas. Hacerlas rápido. Tenemos el cacharro ya preparado, ¿eh? Vamos a poder lanzarles no sé qué. A ver, he visto muchas marcas azules, ¿eh? ¿Qué? Escucha, no voy a mentirte. Quería hacer esto solo, pero Clara me dio una orden. Puedo encargarme. Me importa un carajo. Alita también. Debería estar aquí ahora, pero en cambio estás tú.
Debería estar el rencoroso tú. Pero en vez de eso, mis dos mejores amigos están muertos y yo estoy aquí contigo. ¿Tregua? Basta de charla. Primer paso, acabar con el tabaco. Segundo paso, destruir el suministro de veneno. Tercer paso, salir de ahí y ver que Castillo reciba un bonito mensaje de libertad. Entendido. Toma este equipo. Te protegerá del fuego. Y más importante aún, del maldito veneno de Castillo. Cogemos el bolso. Listo para equipar el arsenal. Vale, ya nos hemos puesto aquí. Hostias. A ver, ¿tú te crees que eso me va a proteger del fuego? ¿Los guantes? ¿Dónde me los pongo? Ah, aquí. Unas zapatillas, pantalones. Y esto. Bueno, luego tenemos aquí bastantes mierdas. Le digo, aquí por ejemplo el tema de lo que lleves equipado. Ahora llevamos, parecemos el espantapájaros, pero... Sí, la herramienta adecuada para el trabajo. Últimamente lo he oído bastante. Julio, Lita era como una hermana para mí. Ella no debió estar en ese maldito barco. Murió por tu culpa, Rojas. No. Antón Castillo mató a Lita. Si pudiera cambiar las cosas, sería yo quien muriera en esa playa. Lita fue una mejor persona de lo que yo jamás seré. Y si ella te amaba, entonces eso dice mucho sobre quién eres. Basta. Mira, si vamos a hacer esto juntos, necesitas estar al tanto sobre el veneno. ¿Te refieres a la mierda que rocían en las hojas? Su verdadero nombre es PG-240, pero le decimos el veneno, porque te jode el organismo. Ya, José Manuel, estamos luego. O que te caiga sobre la piel. Puede hacer que enloquezcas o que te enfermes, pero de gravedad. Y si eso no acaba contigo, lo hará el cáncer que te provoca. Coño. Entonces, eres militar. Francotirador, combate cuerpo a cuerpo, ¿qué es lo tuyo? Adoro las armas. Nos llevamos bien. Bueno, empieza a pensar. Ese equipo que les di es bueno para el fuego y el veneno. Pero si los guerrilleros no tienen equipo que se adapte a su estilo, se mueren, sin importar qué. Este es un buen lugar para investigar. Voy detrás de ti. Veamos a qué nos enfrentamos. Vale, una torre. Esto parece una atalaya de los Assassins. Vamos para arriba. Arriba, dale. Venga. Aquí igual intentamos liarlo un poco. ¿Ves ese tabaco de vivir y los tanques amarillos de veneno? Sí. Perfora los tanques para que el veneno se propague. Dato curioso, el veneno y el fuego crean una mezcla tremenda. ¡Pum! Lo mismo para con los fumigadores. Son difíciles de matar, pero no soportan el calor. Tienes un lanzallamas y ese es supremo. Ahora ve y acaba con todo el vivir de mierda. Vale, me da la sensación de que aquí ser sutil nos animaba antes de la batalla. Era una canción. A ver. No, no. De movimiento, de libertad. O vela chao, vela chao. Vela chao, chao, chao. Bueno, ya. Sí. Es hora del caos, Dani. Ay, Dios, que me han puesto la canción de fondo. Me han quitado el fusil, lo tengo aquí. No, el fusil me puede servir. Este va a ir a saco, ¿no? Pues vamos a... ¿Cómo era el arsenal? Lo vuelvo a hacer así. Total, se pausa el juego. Vamos a meterle aquí el francotirador. Porque quiero hacer primero una prueba. No. Ahí. Nada, es un francotirador que tiene una mira de mierda. No hace zoom, así que no me sirve de nada. Fusil, 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 fusil. M16 con la botella en la boca, sí. Bien, efectivamente, va a ir a saco. Venga, cuidado, esto es peligroso. Coño.
serio? ¡Mira! ¡Avanzando! Reduciremos este maldito lugar a cenizas. Este supremo es perfecto. Sí. Y no olvides que si tu supremo necesita recargarse, querrá que mates a más soldados. Me encanta eso. Vale, y me quemo. ¡Lo veo! Mira. Bueno. Lo que quería era esta. ¿En serio? Vale, ahora ya ha mandado la alarma, así que van a venir más. Perfecto. ¿Dónde tengo lo de él? No, ese no. He matado el sabotero. Vale. ¿Esto está todo ya reventado? Sí, vale, eso parece. Podría jurar que escucho música. Sí, yo también. Vamos para allá. Por ahí. Ni por ahí. Igual le falta un poquito de más gente, pero bueno, oye. Porque aquí estamos pasándolo teta. La... Estamos en una zona restringida. Bueno, sí, desde hace un rato. Tengo cócteles molotov. ¿Qué pasa con esto, tío? Faltan enemigos. Ah, mira, si tengo al compañero medio moribundo ahí. Mira, pero si tenemos el mortero ahí. Sí, que ya voy, que ya voy. Que sí. Oye, pesadito. ¿Qué eres, un parguela? Gracias. Y ahora no sé dónde. Además, es verdad, si tenían que haber venido refuerzos. Epa. Ahí, ahí, venga, va, puro. Vale, estamos al 57%. ¿Y tú? ¿En serio? ¿Cómo se lanzan las mierdas? Caos automático, ti. ¿Dónde están los...? Yo le... No, esto no. No, esto tampoco. No quería hacer eso. Coño, se me ha venido el cocodrilo por aquí.
supuesto. Es igual revientan. Oye, aquí había una metralita por ahí. Pero te pongas en medio, desgraciado. Qué putada. Eso, pon eso mejor. Gracias. Gracias. Se nos ha escapado el camión, que creo que había que reventarlo. Por un casual. ¿Quemar cosas con un lanzallamas? Me recuerda a algo. Sí, a mí también. A unos cuantos Far Cry. Ah, no, ya tenemos que irnos. Vale. Madre mía. ¿Se puede parar la música ya de una vez? Sí, carajo. Gracias, hombre, por Dios. De verdad puedes defenderte. Uf. No quiero decir que te lo dije, pero... Pero te lo dije. Mira, debemos movernos. Ese fue un espectáculo tremendo de luces y verán el humo. Hacemos un buen equipo. Sí. Oye, si todo estaba bien con Lita, también conmigo. Gracias, Dani. Te veré en el campamento. Joder, cómo cambia el sol así de golpe, ¿no? Vaya cosas. Vale. Me ha parecido ver que había un puesto de control por aquí arriba. Me ha parecido ver antes, cuando veníamos corriendo, que había un puesto de control. Pues había una bandera. Había una bandera. Ahí está. Me falta... Posiblemente por no saber dónde está la tecla, pero me falta el tema de los cócteles Molotov, que los tengo ahí mismo. Oye, Clara, espero que puedas ver el humo desde tu lugar. Hoy le diste un golpe duro a Castillo. Espero que Julio no haya sido demasiado pesado. Está herido, pero a salvo. Creo que Lita estaría sonriendo en este momento. Dani, quiero que veas a alguien. Se llama Benito. Es un pescador local. Y eso significa que tiene botes para libertad. Vive en el lado este de la caleta Casas. Siempre hay tiempo para hacer nuevos amigos. Ah, está ahí. Dani, me estás ayudando a construir lazos. Vale. Ese es tu don. Necesitamos a Benito. Habla con él. Vale, lo que necesito ahora es saber cómo coño se lanzan... ¿No? ¿R-E-U? ¿No? ¿No? Ahí está. No. Madre, mira, esta es para desenfundar con este arma, o sea, con la H. Vale, yo lo que sigo buscando. No, eso tampoco. Con el tabulador, no. Con el bloque en mayúsculas, tampoco. ¿Cómo se lanzan las granadas? O sea, las granadas, quien dice las granadas, dice. La pelota de béisbol que tengo ahora, ¿eh? Va a mirar eso. Bueno, ya lo miraré luego. Porque ahora yo creo que vamos a concluir aquí este capítulo de introducción a la revolución de Yara.
y a esta nueva serie que vamos a dedicar en el canal a Far Cry 6. Nos convertimos en guerrilleros y vamos a ponernos en un sitio así un poquito estrambólico, ¿vale? Vamos a ponernos por aquí y vamos a abrir el modo foto. Que tiene un modo foto bastante... lo malo es que le hemos puesto ahí... Bueno, lo dejamos de esta manera. Porque ahora... nos largamos y además... como he cambiado la orientación de la cámara para poder, como os explicaba antes, para ponerme a jugar en el PC y que parezca que estoy jugando al PC. Pues bueno, es lo que nos hemos encontrado, ¿vale? Y con esto vamos a concluir este capítulo, este primer capítulo de Far Cry 6, con el que, bueno, hemos visto un poquito el juego, nos hemos empapado un poquito de lo que pasa en Yara con el presidente Castillo, pues que está intentando hacer de Yara un lugar mejor. Y uno de sus grandes avances científicos ha sido una especie de cura, ¿no? El tabaco, espolvoreando una serie de sustancias, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, la cuestión es cómo tiene sometido al pueblo y cómo en el pueblo ha surgido una revolución. Nosotros nos queríamos largar porque éramos unos cobardes, pero teníamos ahí a una conocida que nos introducía, bueno, pretendía que fuésemos revolucionarios. Al final pues nos sale mal y nos convertimos en revolucionarios. Nosotros seguimos queriéndonos ir. Es un poquito por poner en contexto a lo que es el protagonista. No quiere ser parte de, pero resulta que fue soldado, o bueno, estuvo en el ejército porque se les daba bien las armas. Y ahora, pues bueno, para conseguir comprar, por decirlo de alguna manera, comprar su libertad y poder irse a los Estados Unidos, lo que busca es... bueno, digamos que para conseguir eso lo que tiene que hacer es ayudar a la guerrilla a... progresar, digamos, a liberar Yara de las garras de Castillo. Vamos a dejarlo como con esa frase tan típica y tan tópica. Bueno, es una manera de entender, ponernos en situación para seguir esta serie en próximos capítulos. Lo haremos posiblemente aquí en directo, a eso de las 7, donde solemos ubicar nuestras series. Cierto es que esta semana pues tenemos un compromiso pequeñito con SnowRunner por la temporada 6. Del juego, pero iremos siempre manteniendo un equilibrio, como esta semana además es puente y tenemos una semana larga y luego vienen las navidades y hay más días festivos, pues bueno, intentaremos meterle caña al juego para ir avanzando en esta saga, en esta serie. Y nada, os voy a dejar, luego supongo yo que después de esto veré la carrera, después de la carrera acabará muy tarde para hacer algún directo. Os voy a dejar con Gorka, que está jugando American Truck Simulator, en plan de chill. Y nosotros nos veremos mañana por la mañana. Seguramente mañana por la mañana hagamos un directo. Es posible que incluso podamos seguir con Far Cry 6 para ver un poquito cómo evoluciona el juego. Nos hemos quedado un poquito con cosas buenas y cosas malas, pero vamos a intentar ser asertivos y que esas cosas, no, esas novedades que han cambiado lo típico de los Far Cry, no nos afecte para pensar que es peor. Todo lo contrario. Vamos a disfrutar de él, como siempre. Nos vemos en el próximo directo. Hasta la próxima.